nuestros amigos de YouTube. Estamos en un nuevo video para Polymer Clay Art. Y pues perdonen por no cerrar ayer la parte 4 de este especial de 100 suscriptores. Que por lo cierto, la verdad estoy muy feliz que ya pasamos hasta más de los 100. Ya estamos en 103. Y bueno, pues esta vez les traigo las 3 figuras estelares de este especial. Y bueno, pues comencemos de una vez. Que esta vez les traje las figuras de la imagen filtrada de Plantas contra Zombies 3. Y este es el lanzaguisante. No sé si la hayan visto en la imagen. A mí me gustó mucho esta. Esta fue de las que me gustó también mucho. Está difícil de hacer. Es como un lanzaguisante de Garden Warfare, lo admito. Bueno, vamos con la siguiente que también me gustó. El nuez, la nuez. Sí, es una nuez, si no me equivoco. Estas son sus flechitas que las hice con palillos para no desgastar plastilina. Que quedó bien, la verdad, la nuez. Parece que trae una armadura y la verdad es que vi en la imagen que hasta tenía pies. No sé por qué razón, pero pues vamos con la siguiente, que es la última figura y la estelar, que a mí me gustó demasiado, la mejor que me gustó. Y pues esta fue el girasol, que quedó muy bien, esta está muy bonita. Es como una tipo de destello solar, pero versión Plantas contra Zombies 2. Que esta, perdonen si se ve como si estuviera sacando la lengua, pero es que le quería hacer como si estuviera sonriendo. Y bueno chicos, ya hemos llegado con las figuras que eran las estelares para este especial de 100 suscriptores. Y bueno, pues vamos con algunas figuras que quiero hacer. Sé que les dije que para el suscriptor número 100 iba a tener su figura dedicada y también iba a tener su figura que quisiera escoger. Pero como vi que ya somos más de 103, somos de más de 100, no quiero que haya algún problema de que no, que no es cierto, que yo fui el número 100 y llega otro y le dice no, yo fui el número 100. Bueno, no queremos que eso pase, así que les traigo las últimas dos figuras de la colección de Plantas contra Zombies 2. Y pues esta vez ya les traigo al Apio Furtivo, que ya sí me costó trabajo hacerlo, la verdad. Está difícil. Para sostenerse le puse esa tierrita. Bueno, vamos con la siguiente, y esta que fue también mi favorita, el tiraguisantes, que al fin ya lo hice. Me gustó hacerla, la verdad, esta la acabo de hacer ahorita. Véanla, me gustó cómo quedó. Y vamos con la última, que también es estelar, y pues esta vez les traje a Pozo Oliva. O no sé si se llama así, Pozo de Oliva o Pozo Oliva, que quedó bien. Sé que, en cambio, estas plantas que van a salir, sé que no sé cuántas vayan a salir. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este especial. Sigan suscribiéndose y vamos para los 200 subs. ¡Hasta la próxima!